Bueno, Cultivando Patria continúa acá en la casa de, en la finca, en la parcela de la familia Perdomo, desde la colonia agrícola de Turén, que el 1 de marzo cumple 290 años. 93. 93 años, se está poniendo viejo mi pueblo, pues como dice. Por aquí nací yo hace 60 años, por el año 56. Pura selva era esto por aquí. Y bueno, después se convirtió en este gran emporio agrícola del país, del país. Y vamos a conversar con parte de nuestro equipo a nivel nacional y regional del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierra, un poco para que compañero Luis Barbela, nuestro presidente, el joven presidente de la empresa Pedro Camejo, quien ha venido haciendo un extraordinario trabajo ahí, yo lo felicito de verdad por el empeño, la disposición que ha puesto, apoyando a todos los sectores, a nuestros campesinos, nuestras campesinas, a los productores, productoras, sobre todo a los pequeños y a los medianos, pequeños y medianos productores. Nuestra directora Nelly Gil, que bueno, ya tiene alrededor de 4 años, ya tiene Nelly allí, desde que estábamos en la gobernación, ella asumió la agricultura como autoridad única de agricultura en el Estado, nuestra directora de Desarrollo Económico, que también ha sido una gran promotora del desarrollo agrícola en el país, la doctora María Matilde Sosa, está al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación del Estado Portugués. Y nuestro eterno y querido diputado, ahora gerente regional del sistema de silos y director del INTI también, está el compañero Enzo Cavallo y por supuesto nuestro hermano Onofrio Cavallo, quien ha sido un gran colaborador también con nuestros productores y productoras. Bueno, estábamos conversando de este cultivo de oleaginosas que es parte de la meta que el presidente Chávez, apunta aquí Manuelito, que está viendo para los lados ahí, está como dormido Manuelito hoy, ¿vale? Está impresionado con los girasoles, mire. Objetivo 1.4.3.5, incrementar la producción de, ahí vienen unos rubros agrícolas y oleaginosas en un 30%, hasta alcanzar 1.5 millones de toneladas, millones de toneladas año en oleaginosa. Ahí entra el maíz, por aquí con Manuelito, por aquí Manuelito, ¿no? Entra el maíz, entra el girasol, entra el ajonjolí, entra lo poquito que se siembra de soya y entra, ¿cuál otra? ¿Eh? Leguminosa, ¿Hay alguna leguminosa, otra oleaginosa ahí? arroz, ¿El arroz también el sacan arroz aceite de arroz? también, no, no, el No. aceite no, leguminosa y oleaginosa. Oleaginosa, ajá. Bueno, oleaginosas, girasol, algodón, Perdón. Soya, que Soya. el rendimiento de la soya es muy bajo en la producción de aceite. Más o menos un 18% es el porcentaje de extracción, mientras que el girasol da entre un 40 y 42% de extracción. El resto pasa para alimento balanceado para los animales. Así que, bueno, esto implica una superficie bien importante de casi que 1 millón de hectáreas de oleaginosas para la producción de las grasas que requerimos en el país. Bueno, nos estamos lanzando este año un reto con los cereales, tanto maíz como arroz. En arroz estamos tratando de rebasar la meta de las 280 mil hectáreas, 884 mil hectáreas. Y en maíz, ya decía, pues 1.100.000 hectáreas es nuestra meta. Ojalá lleguemos hasta allí, vamos a hacer todo el esfuerzo. Si cada uno de nosotros pone de su parte, especialmente nosotros en el tema logístico de los suministros, bueno, nuestros campesinos y campesinas están dispuestos, ya están con la artillería. Por aquí nos acompañan los campesinos y campesinas del Eje Cerealero. Un aplauso para ellos. Para ellos y para ellas. Allá están con Enrique Rodríguez. Ahí está Demetrio Jiménez. Allá está, mire, la guerrera de espíritu, pues. Aquí está todo el eje completo. Vinieron de allá de San Rafael hasta allá hasta Santa Rosalía, pues. Hasta allá a Santa Rosalía. Bueno, Luis, ¿cómo se prepara esa logística de mecanización y las bondades de este equipo que teníamos aquí que me venía explicando? Sí, muy buenos días, ministro. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, en el estado tenemos 50 cosechadoras de esta marca, Don Roque, dispuesta para toda la cosecha de oleaginosas que hay de las 3.300 hectáreas sembradas aquí en el estado.
Le decía entre cámaras, pues, que la bondad de esta máquina es que en oleaginosa rinde mucho más que en cosecha de arroz o de maíz, puesto que tiene una mesa o un pico de corte, lo que llamamos comúnmente como cabezal, con un ancho de 7 metros. Esto nos permite tener rendimiento de 15 hectáreas como mínimo día. 15 hectáreas a día. Día. Bueno. Pudiéramos llegar con, trabajando bien temprano, hasta 20 hectáreas día. ¿Eso por cosechadora? Por cosechadora. Por equipo. ¿Eh? Por cosechadora. Uh-huh. Además, le digo que la empresa Pedro Camejo, hoy por hoy, sigue ensamblando estos equipos, uh-huh. sigue ensamblando en Tinaco estos cabezales y siempre, como usted bien lo decía, dispuesto a colaborar con los pequeños, medianos productores, consejos comunales, comunas, que venimos haciendo un trabajo desde hace 2 años efectivo, apoyando en la logística de la cosecha de estos productos. Yo quiero destacar un dato aquí que es interesante para nuestros productores y productoras, ¿no? El precio que cobra Pedro Camejo, que es una empresa solidaria para la atención en la mecanización de nuestros productores y productoras, es alrededor de 4 a 5 veces menos que el precio del mercado tradicional. Corrígeme ahí, Luis. Es correcto, ministro. Nosotros estábamos haciendo un cálculo esta mañana con el señor Juan. Nosotros prestando el servicio en estas 65 hectáreas que tiene el predio, nosotros cobraríamos alrededor de 1 millón de bolívares por todo el servicio. El servicio es cosecha, tolva y transporte. Mientras que a los precios del ciclo pasado, de un privado, estaríamos hablando que le cobrarían hoy 6 millones de bolívares. Bueno, fíjense, casi que 500% menos prácticamente. Es correcto. O sea, bueno, ahí está un dato, pues. Y bueno, con eso cubrimos nosotros nuestras estructuras de costo y hay pequeño margen allí. Eso es para que tengamos como referente solamente, para nuestra conciencia, solamente. Nelly Gil, la verduga ahí de la agricultura en portuguesa, la cifra de portuguesa, Nelly, ¿cómo van a estar para este año? Bueno, comandante. Si quieres te ayudo aquí, yo voy a ser tu asistente aquí, con esta camarita. Sí, tenemos un gran compromiso este año de, aquí está, de esta esa intención de siembra de 721 mil hectáreas. Poncha por aquí. Aproximadamente 592 mil llevamos hasta el momento de maíz y 122 mil hectáreas de arroz. También tenemos una intención de siembra de 40 mil hectáreas de soya, que es un rubro que también que vamos también con esa intencionalidad a ver si logramos cubrir esa meta. Andamos, ¿verdad?, pariendo, y hago aquí la acotación, andamos pariendo literalmente la semilla de soya, porque casi toda la soya que están viendo por ahí es transgénica. Y por ahí hay algunos actores allí que quieren correr la bola de que nosotros estamos trayendo semilla transgénica. Eso es totalmente falso. Hay gente que quiere boicotear el plan de siembra. Lo denuncio públicamente. ¿Eh? Ya hicieron un boicot ahí contra una semilla de algodón que íbamos a traer. Sacaron ahí un documento ahí forjado de que era transgénica. Dejaron varado la semilla allá en Brasil. Y bueno, se perdió la semilla y resulta que no era transgénica. No era transgénica. Eso lo denuncio aquí con toda la responsabilidad del caso. Que este programa de repente no es para esos espacios, pero lo quiero decir porque la verdad que nos estamos planteando un reto donde todos estamos arriesgando. Todos estamos poniendo nuestro corazón en esta meta que queremos alcanzar. Pero adicionalmente también podemos decir que tenemos una intención en todo el sector público de 85 mil hectáreas. Bueno. Estamos incorporando con la Corporación Agrícola lo que es Agrofan, todo lo que es Improfe a nivel de gobernación, Banco Agrícola. Esa intención, estamos todos incorporados, ¿verdad?, de cumplir con esa meta y apoyar esa meta que tenemos de 721 mil hectáreas como Estado, y creo que ya todos los productores y las asociaciones estamos trabajando muy articuladamente para trabajar con la logística de acarrear todos los insumos del Estado portugués. Bueno, y además, Nelly, ahora contamos con el apoyo de nuestra querida y gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que se incorporó 100% a la gran misión Abastecimiento Soberano. Enzo del Carmen Cavallo, ¿cómo están esos silos preparados para recibir esas cosechas y esas siembras del próximo ciclo? Bueno, saludos entonces, gobernador eterno nuestro, ¿no? Y nuestro ministro de Agricultura, que en el momento más difícil pues se colocó al mejor jugador allí y estamos ya cosechando los éxitos. Esperamos acá coger pelota y batear duro. Claro, porque claro.
para ayudar al camarada Nicolás Maduro en ya este reto. Estamos en la defensiva y ya pasamos a la ofensiva. Así pues, es. Allí con el presidente Nicolás Maduro. Bueno, estamos en los hilos recibiendo instrucciones también del general Claudio Rivera, que viene haciendo una excelente labor allí como coordinador de silos a nivel nacional. Uh-huh. Y ya estamos haciendo todo lo que es el mantenimiento preventivo para la recepción de la cosecha en este próximo ciclo, donde le garantizamos y le damos seguridad a todas las personas para que arrimen su cosecha allí a muy buenos precios. Hablando de los precios, sí, nosotros tenemos allí en para acondicionamiento es 14 bolívares que estamos cobrando, y 5 bolívares el almacenamiento. Y comparado eso con el mercado, estamos hablando de un 70% menos. Menos. Ahí tienen nuestros productores. Y, sí, 30, 42 bolívares cobran por acondicionamiento del mercado capitalista, uh-huh, y hasta 15 bolívares por el almacenamiento. Ahí están los precios. Y además que la calidad nuestra es superior. Así porque es. Todos los controles fitosanitarios, uh-huh, todo lo cumplimos a cabalidad como debe ser. Estas reflexiones solamente las dejamos para la conciencia. Reflexión para la conciencia. Para que nuestros campesinos y campesinas, los productores pequeños, medianos, grandes, asociados que están allí, sepan que en el gobierno bolivariano que preside, que lidera el compañero Nicolás Maduro, y en este equipo, pues, que él ha colocado aquí al frente para que atienda, como se dice aquí en el campo, frente, pues, este gran reto, el presidente Maduro está apostando a la agricultura. Y está apostando porque cree en nuestros campesinos, en nuestras campesinas, en nuestros productores y nuestras productoras, y nos ha dado un voto de confianza, pues, para que llevemos esta enorme tarea de transformación del modelo económico a un modelo productivo diversificado. Ese es nuestro compromiso y así lo vamos a llevar adelante. Quisiéramos entonces darle el pase allá a la compañera Pren González, que debutó allá en Amazonas en medio de un piñal, allá bien, bien sabroso, por cierto. Ahora está en medio de unos girasoles, creo, por allá. Adelante, Pren, con el resumen de gestión de esta semana. Así es, ministro, y desde ya comenzamos nuestro recorrido por las informaciones más impactantes producidas durante esta semana en el sector agroproductivo nacional. Iniciamos. Como cada semana, el gobierno bolivariano, liderado por el primer mandatario Nicolás Maduro Moros, llevó a cabo la quinta reunión con representantes del sector privado para darle continuidad al impulso del motor agroalimentario de la gran misión Abastecimiento Soberano. Veamos. La reunión contó con gran convocatoria de distintos representantes del sector agroproductivo, quienes ofrecieron propuestas y alianzas estratégicas durante la activación de mesas técnicas de trabajo. El presidente de FEDEAGRO, en declaraciones ofrecidas durante el desarrollo de las mesas de trabajo, señaló que los niveles de abastecimiento se encontraban por debajo de los niveles en víspera del ciclo invierno. Hacíamos las alertas de que a escasamente 2 meses para el inicio del ciclo más importante del país, como es el del invierno, pues aún los acopios están a niveles del 14.4% en términos de agroquímicos y casi cero en términos de fertilizantes. Aun cuando el agremiado cuestiona el sistema financiero nacional, a la vez reconoce que con el esfuerzo de todos los actores del sector agroproductivo se contribuirá a garantizar la soberanía agroalimentaria del país. El sistema financiero nacional no es capaz de darnos a nosotros los recursos necesarios para importar los insumos a dólar libre. Entonces es allí donde tenemos que sentarnos todos, cada uno de los eslabones de la cadena, para que todos pongamos un esfuerzo en función de que se pueda producir en el país, que es la mejor manera y es la única manera también de propender a una soberanía agroalimentaria como todos deseamos. El dirigente gremial también valoró los encuentros que lleva a cabo el gobierno bolivariano en pro del fortalecimiento del sector agroproductivo nacional, iniciativa de nuestro presidente Nicolás Maduro. El motor agroalimentario se está dando en el seno de lo que es el Consejo Nacional de Economía Productiva. Y esa última palabra es vital, productiva. O sea, es producción nacional y hacia allá tenemos que apuntar todo. Durante el encuentro, el ministro del Poder Popular para la Alimentación, Marco Torres, también mencionó acerca del crecimiento que ha tenido el sector avícola en el país durante los últimos días. Creo que el sector avícola ha dado grandes saltos, ¿no? No es secreto para nadie que el año pasado, a mediados de año, un poquito más avanzado, creo que julio, agosto, septiembre, octubre, más o menos, el sector avícola hizo importantes importaciones de materia prima. Por supuesto, es obvio lo que estamos hablando acá, no quisiéramos importar. El primer enemigo aquí de importar es mi coronel Castro Sotelo y mi persona y todos los que están aquí, o la mayoría de los que están aquí saben que es así.
No queremos importar por importar, ¿no? Si se importa es porque hay una necesidad. Y desde los laboratorios de biotecnología del Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas INIA en el estado de Aragua, el gobierno bolivariano fortalece la producción de semillas estratégicas a fin de garantizar la soberanía agroalimentaria del país. Actualmente es una unidad que ha asumido el compromiso y la responsabilidad de producir la semilla genética de rubros de propagación asexual, como es el caso de las musáceas, específicamente cambur y plátano y yuca, con miras a fortalecer la soberanía alimentaria en medio de la guerra económica. Además, esta unidad, conjuntamente con el IBIC, trabaja en la producción de insumos biotecnológicos con miras a sustituir su importación, como lo contempla el séptimo vértice de la gran misión Abastecimiento Soberano. Productores y productoras del estado Guárico analizan la potencialidad que tiene la entidad llanera en la producción agraria durante el primer Congreso Campesino de este 2017. Estamos hoy aquí en Calabozo en un evento muy especial, un evento que corresponde a la gran tarea que tenemos con el Congreso de la Patria, el capítulo campesino, a la luz o dentro del marco de lo que es la gran misión Abastecimiento Soberano y el plan de siembra del año 2017. Yo por lo menos necesito un pozo profundo, ¿verdad?, para sembrar con riego en el tiempo de verano, porque ya que puedo sembrar nada más en el tiempo de invierno. Y así como yo también, hay muchas personas que también, muchos productores que también se le van a solucionar su problemática que también tiene. Y hemos recibido beneficio y le hemos quedado bien al gobierno y nos sentimos orgullosos. Yo y toda la gente de la comunidad de mi pueblo, Barrio La Vaca, estamos produciendo arroz, estamos produciendo maíz, frijol y ganadería. Nosotros tenemos que decir con mucha alegría y con mucho placer que en estos momentos, en el marco del Congreso de la Patria, capítulo campesino, venimos a rendir buenas cuentas, en primer lugar, y en segundo lugar, a hacer referencia a las debilidades que tenemos y que en el marco de la autocrítica debemos superarlas. Nosotros los campesinos, identificados con este proceso bolivariano, socialista, revolucionario y sobre todo chavista, somos activistas combativos y de nuestros campos nosotros manifestamos nuestro apoyo total a las políticas del gobierno. Congreso Campesino de la Patria seguirá recorriendo todo el país a fin de fortalecer el sector agroproductivo nacional.